Si les gusta el fútbol, seguro que tienen unas ganas tremendas de que arranque este espectáculo. Ya lo saben, este no es un partido más. El Coliseum Alfonso Pérez nos abre sus puertas hoy con ganas de inscribir este choque entre los míticos de su historia. Hoy hace un gran día para jugar al fútbol desde el Coliseum Alfonso Pérez. Somos Lama y González y nos disponemos a contarles nuestro partido. 37.514, si no me he equivocado al contar. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Con ustedes el Getafe, que se verá las caras con el Real Madrid. Ojalá veamos algún golito tempranero, que he tenido un día duro y vengo cansado. Seguro que eso me despeja. ¿A quién va a sacar Ruiz el Getafe de cara? Hoy el entrenador no se fía y ha preferido apuntalar la línea defensiva del equipo. Por eso ha puesto 5 atrás y por delante 3 mediocampistas y 2 delanteros que esperarán pacientemente las subidas de los 2 carrileros. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. David Alaba mandará en defensa con Rüdiger. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Además de balones, Conor Bayard y demás, al principio de su historia el Getafe le tocaba llevar hasta las porterías a los partidos. Eso es porque el Getafe no tenía estadio propio y jugaba en el campo del regimiento de artillería, que obviamente no estaba pensado para el fútbol. Seguro que el utillero estaba encantado con su trabajo, Manolo. El primer balón lo pone en movimiento el Madrid. Pelota para Tchouaméni. Camavinga. Modri. Carvajal. Se va fuera. La jugará el guardameta desde su portería. Bueno, Paco, cuando juega Vinicius es difícil no fijarse en su fútbol. Está demostrando un dominio increíble del balón partido a partido. Ya le gustaría a más de un veterano tener el talento de este chico. La pierden para mi gusto del entrenador. Ahí puede haber una oportunidad. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Damián. Mata. La roba y se la da uno de los suyos. Conal. Y gol. Gol. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello. Mira, mira Manolo cómo le roban la cartera y arman la jugada del gol. De auténtico lujo. Echa a rodar el balón con el Getafe por delante. Vinicius. Benzema. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él.
Valverde. Tchouaméni. Vinicius. Benzema. Buena acción del arquero. Unal. Logran quedarse con el cuero. Me gusta ese balón en profundidad. Y marca gol, 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 gol. Golito que marca Messi Benzema. Y aquí está la repetición. Qué buena jugada de Benzema superando al defensor. Y Benzema le da la estocada final al guardameta reventándola en el uno contra uno. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Damián. Arambarri. Puede avanzar sin problemas. Maximovic. Pelota rasa. ¡Gol! Tanto inapelable del Getafe. Ya lo ven, ese centro por abajo ha sido perfecto y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Echa a rodar el balón con el Getafe por delante. Rüdiger. Ojito con Benzema que se va hacia arriba. La pelota ya no es de Benzema. Fuera, se le ha ido pese a no tener presión alguna. Se va, cuidadito, peligro. Gol, 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 gol. El tanto del Madrid iguala el resultado. Aquí vemos en la repetición cómo Benzema supera al defensor y Benzema ha estado muy inspirado por el palo del portero. Es el cuarto chicharro del partido. No nos estamos aburriendo. 2-2 en el marcador. Rüdiger. Mueven para Carvajal. Tchouaméni. Mendy. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Hasta aquí este ataque, el equipo rival domina el cuero. Conal. Es córner, una ocasión importante para adelantarse en el marcador. Buen saque, cuero al área. Facilita, facilita para Courtois. El chut no llevaba ningún peligro, iba a sus manos. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Puede haber peligro. Gran defensa.
¡Qué bien buscó el hueco! ¡No llega a buen puerto! ¡Vinicius! La jugada era muy buena, pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente en la trayectoria del pase y conjurar el peligro. ¡Tiene opciones de pase! Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. El Cancelbero atrapa el esférico. Rüdiger. Carvajal controla. Alaba. Mueven para Carvajal. Benzema. Tocan con criterio y elegancia, buscando tomar ventaja. Hay otro robo de balón y ahora es el equipo rival quien la juega. Se abren las opciones para la contra. Dime el tiempo añadido, Ruiz. Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Gracias, Antoñito. Se acabó por ahora. Todo el mundo a los vestuarios. Llegó el descanso. Paco, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo porque no le ha salido nada. Aquí hay dos problemas. Uno, la coordinación en fase ofensiva, porque falta entendimiento entre el mediocampo y la punta de lanza. Y dos, la insistencia en intentar romper el empate buscando siempre a una referencia que hoy está muy desdibujada. Hace sonar su silbato el árbitro para que se reanude en el Alfonso Pérez la segunda mitad. Sufriendo ahora presión. Sigue el juego, ventaja para el Real Madrid. Falla por completo en el pase. Mendy. ¡Qué barbaridad! Aquí defiende hasta el masajista. Eduardo Camavinga maneja el balón. Carvajal la pone en la zona del segundo palo. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Unal. Pelota sin dueño tras la acción. La Liga Santander vuelve pronto en un encuentro donde el Getafe se enfrenta a domicilio al Atleti. Otra velada más de gran fútbol. ¡Cómo nos gusta nuestra profesión, Manolo! Mata y la corta con enorme autoridad. A ver si Alaba puede zafarse de la bola. Mata. Gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito. Carvajal. Tchouaméni con la pelota. Camavinga. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Maximovic. Quieren deshacer el empate y la siguen tocando. Y evita el peligro desviando el disparo. Saque de esquina, tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. ¡Cómo salta la afición! Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Qué buena presión en ataque.
mata, bloquea bien. Nada, 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 no deja pasar ni una. Se está acercando con peligro. Balón fácil para el portero. ¿Qué me cuentas del próximo duelo del Madrid, Paco? Se las verá con el Almería en el siguiente encuentro de competición en la Liga Santander. No debería suponer un gran problema para ellos. Podría haber dejado que continuara la jugada, pero correctamente ha parado el juego. Ojito que pueden romper las tablas. Acaba con el peligro despejando bien. Atención que el pase es robado. Avanza con decisión. Benzema penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Ay, portero, portero! Se hizo grande y salvó el mano a mano. Y quién sabe si el partido. Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones. Saca en corto para un compañero. La recupera en el área. Falta sobre el equipo merengue. Benzema. Ojito que golpea Messier. El peligro se aleja de la portería. Se estarán lamentando por esa última ocasión desperdiciada. ¡Qué locura de encuentros! Que puede pasar cualquier cosa. El colegiado detiene el juego. Falta a favor de los azulones. Despeja ese centro que podría generar peligro. Indican falta sobre el Real Madrid. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Solo quedan unos minutos para el final del encuentro y esto está muy igualado. Sí, Manolo, la afición está dándolo todo para apoyar a su equipo e intentar marcar la diferencia. En 10 minutos el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento. Empate a 2 y el partido a punto de finalizar. Será importante esto. Se acerca la portería. Y se quedan sin marcar. Tremendo error en esa ocasión. Vinicius. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Corta el pase y puede haber contraataque. Busca compañero Vinicius al desmarque. Benzema. ¡Y gol! Y marca el Madrid, que si bajas la guardia ya sabes lo que te toca. El Madrid no perdona. Viene el tío del mazo y te mata.
Aquí vemos en la repetición cómo Benzema supera al defensor. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. El Getafe va por detrás en el marcador. El partido agoniza. Quedan 2 minutos más el descuento. Luka Modric. El portero detiene el disparo. Munir. Esta jugadita tiene buena pinta. Queda poco tiempo, pero tal vez venga ahora el gol del empate. La para sin despeinarse Courtois. Final, el Madrid se impone a su gran rival. Menudo triunfo. Todos pensábamos que iban a empatar y ese gol sobre la bocina ha puesto el partido patas arriba. En partidos como este hay que quitarse el bombín y tratar a Benzema de Monsieur. Bueno, hay que destacar su gran despliegue en ataque con ese hat-trick que ha catapultado al equipo a la victoria.